¿Crees que la mujer se parecía a Angela? No sé qué fue lo que vio John y no pienso quedarme a averiguarlo. ¿Y ese ruido? No será nada. Normal que no se vendiera. ¿Quién querría una casa aquí? ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo. Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Oh, parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Lo decidimos todos. Habrá otra salida. ¿Estás bien?
¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿Es la misma niña que vieron Angela y Andrew? Pues ni idea. ¡Eh! ¡No hagas eso! ¿Qué cojones está pasando? Dime que esto no es real. Silencio, o me atraparán. ¿De qué hablas? Marchad, o me encontrará. Muéstrate, Mary. Sé muy bien que estás ahí. Por favor, soltadme. Te dejaré ir si prometes no revelar nuestro secreto. Basta de juegos pueriles. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! ¡Suéltala ya! ¿Qué magia es esta? Se me han helado los huesos. No he hecho nada. Amy es la bruja. Ella conspira con el maligno. La vi en el bosque rodeada de espíritus. ¡Soy inocente! Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. Muchas gracias. Silencio, niña. ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas. Está muy claro. No, no lo pillo. Es hora de irse de aquí. Vámonos. Te sigo. Me alegra que estés. ¿Te alegra que esté aquí? Pues no lo parece. Puede que haya alguien. Quizá nos ayuden. Vamos. Te ayudo. No parece que esto salga del pueblo. No hay nada. ¿A algún sitio irá? No sé, apenas es un camino. Es un supermercado o algo así. Pues esta protesta no triunfó.
Por aquí, mira esto. Habrá otro camino. ¿Qué pasa? Échame un cable. Voy a por la escalera. Si no queda otra. ¿En serio? ¿Vas a entrar? Salvo que tengas una idea mejor. ¿Porque todos tus planes han funcionado? Espera, echaré un vistazo. Vuelvo en nada, prometido. Dame tu móvil. ¿Para qué? Para llamar. Necesito luz, está oscuro. ¿Y me quedo aquí sola y sin móvil? Volveré cuanto antes. Bueno, toma. Pero ni se te ocurra romperlo. ¡Lánzalo! ¡Ya estoy! ¿Es seguro? ¡Parece! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Pero venga ya! Ah.
¿Hola? ¿Hay alguien? No puedo pasar. Hay tablas en la ventana. ¿Cómo vas? Tengo compañía. Todos estos roedores. Calma. Han comido bien. Ve a la entrada. Te espero ahí. Claro. Espera, ya voy. Relájate, ya voy. Joder, ni una sale bien. Ángela, ¿qué coño? La puerta está cerrada. ¿Qué te sucede? Dime. ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. ¿Quién viene por ti? Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No sabría decir. No se mueva. Vale. Dime qué pasa. ¿Cómo he llegado? ¿Y dónde coño estoy? ¡Silencio! ¿Está al tanto de los rumores sobre Amy? ¿Qué rumores? ¡Abre, Joseph! ¡De inmediato! ¡Basta de sandeces! ¡Dígame qué es lo que sabe! Sí que vi a una niña. Cuénteme más. Ella estaba con un cura. ¿Carver? ¿El que está llamando a la puerta? Mary. ¿Cómo dices? Mary. Mary me vio en el bosque hace unos días. Solo me ocupaba de mis tareas. No es posible. No le gusta que la reprenda. Quizá me denunciara. Tiene mal carácter. ¿Insinúas que está tras los rumores? Es una niña extraña, seguro. Pero es excesivo. Joseph, esto no acabará bien si no abres. Desacatarías una orden. ¿Qué puedo hacer? Lo resolveré, lo juro. ¡Que no entren! ¿Reverendo? ¿Alguacil? Traigo una orden judicial para el arresto de Amy. Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satán. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene.
Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Ten fe en la justicia. No temas. Hallaré pronto una solución. ¿Dónde coño estabas? Pareces asustado. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo, no? No, no te lo vas a creer. Pero vi a dos personas, iguales al profesor y a Ángela. Joder, creía que el profesor nos quería tomar el pelo con lo de la gemela de Ángela. Parece que no. Parecían estar casados. ¿Los dobles de John y Ángela estaban juntos? ¿En qué mierda rara nos hemos metido? Oh. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo.